Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al estudio de este curso, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Se trata de analizar el contenido del libro de Vicente Beltrán Anglada, Jerarquía, ángeles solares y humanidad. Llevamos varios años haciéndolo, los meses de julio y septiembre. Hoy finalizamos una etapa del 2022, la sesión número 31. Hoy es día 27, martes de septiembre del 2022. Sesión número 31. Aquí finalizó la sesión anterior, la sesión número 30. La ley de los ciclos y el Devachan. ¿Qué es exactamente el Devachan? El Devachan es un estado peculiar de conciencia del ser humano que se desarrolla durante aquella pausa o intervalo de descanso comprendido entre dos existencias terrestres. Viene a ser como una amplia y esplendente avenida que se extiende desde el proceso de la muerte hacia la de un nuevo nacimiento, llenando la visión y la vida del hombre con risueñas perspectivas bordadas con crepúsculos de ensueño. Muy filosófico. ¿Qué es exactamente el Devachan? ¿Una ensoñación? ¿Como una estancia como muy emocional para satisfacer aquellos grandes anhelos, ilusiones, etcétera, etcétera? Dice, es un estado peculiar de conciencia del ser humano, que se desarrolla durante aquella pausa o intervalo de descanso comprendido entre dos existencias terrestres. Dice, viene a ser como una amplia y esplendente avenida que se extiende desde el proceso de la muerte hacia el nuevo nacimiento, llenando la visión y la vida del hombre con risueñas perspectivas bordadas con crepúsculos de ensueño. Es decir, es como eso que la gente habla del cielo, en el fondo es el recuerdo que se puede tener de esa etapa. Si es que podemos atribuir la palabra recuerdo a ese estado de conciencia. No es real, pero al mismo tiempo es real y necesario. Evidentemente, las delicias de aquel estado de conciencia no pueden ser analizadas a través de la mente intelectual, sino que hay que elevarse al nivel de la más alta, de la más selecta y exaltada ideación. Hay que elevarse al nivel de la más selecta y exaltada ideación. Y aún así, habría que contar siempre con la desventaja que supone el tener que utilizar aquellos materiales frecuentemente burdos con los que nuestra imaginación trata de reflejar las visiones espirituales superiores. Dice, evidentemente, las delicias de aquel estado de conciencia no pueden ser analizadas a través de la mente concreta, la intelectual, sino que hay que elevarse al nivel de la más selecta y exaltada ideación, mente abstracta. Y aún así, habría que contar siempre con la desventaja que supone tener que utilizar aquellos materiales frecuentemente burdos con los cuales nuestra imaginación trata de reflejar las visiones espirituales superiores. Por mucho que imaginemos y por mucho que discurseemos, va a ser muy difícil que todo lo que se ve en plan abstracto se pueda utilizar un lenguaje concreto para poderlo explicar. Por lo tanto, no dejará de ser precisamente una lejana aproximación. No os he dicho antes, se lo he dicho al anterior grupo, que hoy tengo que cortar la clase a las 8:30 en punto. Por lo tanto, os propongo a las 8:10 20 minutos de diálogo, porque no puedo dedicarle más tiempo. Hoy tengo unos compromisos y no puedo hacer más. Dice ahora bien, las características del Devachan son análogas, aun dentro de la limitación de la conciencia del hombre, a las de aquel estado de conciencia divina que los esoteristas denominan Gran Pralaya. Las características del Devachan, análogas dentro de la limitación de la conciencia humana, a las del estado de conciencia divina que los esoteristas llaman Gran Pralaya. El Gran Pralaya es un inmenso periodo de soledad logoica eternamente indescriptible para nosotros. El Gran Pralaya es el espacio que hay entre dos encarnaciones, dos manifestaciones, pero para el logos es eternamente indescriptible para nosotros, que se extiende desde el fin de un universo hasta el nacimiento de otro. Es un intervalo natural o pausa obligada de descanso entre dos activas respiraciones solares.
dos estados de conciencia en los cuales está profundamente enfocado en su reflejo, lo está desarrollando y cuando esto acontece, vuelve al origen, se lleva la experiencia y entra en un estado de profunda meditación. Vamos a llamarle profunda meditación. Pero el logos siempre está meditando. La analogía entre el macrocosmos y el microcosmos es aquí, como en todos los casos, perfecta. Y estudiando ciertos aspectos definidos del Devachan, tal como trataremos de hacerlo, tendremos quizás una vislumbre de lo que ocurre dentro de la conciencia divina durante el desarrollo del indescriptible sueño pralayico que Brahma duerme después de un activo día universal. Brahma duerme, el Logos duerme, la parte densificada, después de un activo día universal. Frase védica que expresa en forma simbólica una de las grandes verdades universales que debe aprender el discípulo en entrenamiento iniciático. Brahma duerme después de un activo día universal. Frase védica que expresa en forma simbólica una de las grandes verdades universales que debe aprender el discípulo en entrenamiento iniciático. Continuamos en el capítulo 9. La enseñanza religiosa occidental, profundamente marcada por el sello del cristianismo, le asigna al Devachan el nombre de cielo. Ahí viene la idea esta del cielo, ese lugar tan maravilloso pero ficticio y además carente de sentido, porque parece ser, se presenta como una recompensa material. Lo que pasa es que, claro, como no hay palabras o no había palabras, porque es una percepción impersonal e intransferible de lo que significa, se ha tenido que edulcorar al máximo. Por eso, por ejemplo, a los musulmanes se les presenta un cielo magnífico de bellas huríes. A los hombres, a las mujeres no hay nada, por lo que se dice. De todas formas, eso sería muy interpretable, no considerarlo nunca al pie de la letra. Dice, lo considera un lugar de paz, armonía y seguridad absolutas, en donde entra el hombre bueno después del proceso de la muerte, como premio a su conducta correcta en vida. Ángeles y serafines velan por él para siempre jamás. Esto es lo que nos enseñaban de pequeños, pero de todas maneras, cuando uno fallece, no va directamente al Devachan. Tiene que pasar el tiempo que sea en el mundo emocional. Por lo tanto, si hemos tenido una vida muy larga y hemos tenido unas aficiones generales muy comunes, evidentemente tenemos una estancia en el astral. Si hemos tenido una vida mucho más mental, más esotérica, más espiritual, como se suele decir, seguramente tenemos muy poco que pulir a nivel de emociones, a nivel de deseos. Por lo tanto, la estancia ahí será más corta. De todas maneras, allá donde tengamos focalizada la conciencia en el día a día durante la encarnación, será el plano al cual nos va a corresponder ir al final. Y después de un largo periodo de tiempo, que esto sería no aplicable, no podríamos explicar, especificar una cantidad de años determinada, se pasa al Devachan y ahí se estará el tiempo necesario para que todo aquello que se quiso sacar salga a flote, podamos verlo internamente. Y con todo ese mensaje, con toda esa aclaración, sonará el clarín y volveremos a encarnar. Pero hay que decir una cosa. Antes, los textos del siglo XIX hablaban que entre encarnación y encarnación casi 1.500 años como mínimo. El tibetano explica que el tiempo entre encarnaciones depende del grado de evolución del alma. Si un alma es evolucionada y se la necesita aquí por razones prácticas de servicio, el tiempo entre la muerte y el nacimiento es más corto. Por lo tanto, no nos extrañe que puedan ser 20 años, 25 o menos, depende del nivel evolutivo. No hay ningún problema. Pensemos que si ese es ese espacio de tiempo, quiere decir que el trabajo de la meditación ha hecho su resultado durante vida tras vida tras vida. Por lo tanto, necesitamos menos tiempo para integrar la experiencia. Pero eso no sería aplicable al común de los mortales. El cielo cristiano tiene, en todo caso, un carácter muy limitado, ya que solo pueden penetrar en el cielo los que fueron buenos en vida y se ajustaron íntegramente a las enseñanzas religiosas del cristianismo. Curiosamente, para los musulmanes ese famoso cielo también es para los seguidores del profeta. El cielo cristiano tiene en todo caso un carácter limitado. Solo pueden entrar
los que fueron buenos en vida, que quiere decir pasivo, quiere ser obediente, manso, corderito, pero no a las cabras. Ese cielo no es para las cabras. Por lo tanto, las cabras necesitan, tienen que ir al cielo por recompensa, porque pueden pensar por sí misma. Y el que no piense por sí mismo, pues va a ir al infierno, porque tiene que aprender. Infierno significa vivir en la dualidad, en el mundo del deseo. Los que fueron buenos en vida y se ajustaron íntegramente a las enseñanzas religiosas del cristianismo. Estos días, en algún lugar de Europa, el Pope de la Iglesia Ortodoxa Rusa está clamando y invocando a los hijos de Rusia a la guerra, ¿no? Para cumplir con el propósito de Dios y no sé cuántas cosas más. Es una mezcla de lo que es el karma nacional, pero con un marcado tinte nacionalista, y poco menos le ha faltado a este señor aquello que se le atribuye a aquel obispo del sur de Francia, cuando el tema de la herejía cátara de Bonsecours, que los quemaran a todos y que Dios escogería los suyos. Luego se dijeron que eso no era así, pero es un absurdo llegar a pensar que Dios va a escoger a los suyos. Los seguidores de Dios, los auténticos seguidores de Dios, no tienen ideología. Creen en el Logos, en el Dios uno, y en la unidad una, y en el amor universal. Tengan el nombre que tengan. Los demás hombres, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que la mayor parte de la humanidad queda automáticamente excluida de aquel lugar de delicias, colmándose con este limitado concepto religioso, la más estúpida y al propio tiempo más injusta arbitrariedad con respecto al ser humano, evidenciándose por otra parte cuán poco profundamente han sido escrutados los misterios de la divinidad, rebosantes siempre de infinita compasión y sabiduría, tal como subyace en lo profundo y esotérico del cristianismo verdadero. Hay que decir una cosa. Se atribuyen a estas interpretaciones interesadas que se han hecho de las enseñanzas religiosas, se les atribuye poco menos que un carácter divino, y en realidad más bien son creaciones humanas. Cuando se habla de vida eterna, muchas veces se olvida que esa idea de vida eterna incluye un aspecto de la conciencia humana que a veces olvidamos: estar plenamente atentos a lo que hacemos. Si esto realmente acontece en el plano físico, cabrá pensar directamente, sin temor a equivocarnos, que esa atención va a perdurar más allá de la apariencia física, va a perdurar en el astral, en el mental. Por lo tanto, para nosotros la evolución tendrá un significado mucho más incluyente, mucho más sintético, y al mismo tiempo más amoroso que para aquellos otros que solamente ven la parte. Nos interesa precisamente entender que como hijos de Dios, si podemos tener un lugar de descanso, tiene que estar basado ni más ni menos en un proceso de purificación. Y lo que nos está explicando es ni más ni menos un proceso de purificación interna. Hay que puntualizar que el Devachán o cielo, si ustedes prefieren este nombre, no es un lugar, sino un estado de conciencia. Nuestros hermanos orientales, más profundamente escrutadores de las leyes soberanas que regulan la vida, que lo hemos sido quizás nosotros, entendieron desde la más remota antigüedad que el proceso de la vida y de la muerte y los intervalos entre existencias terrestres estaban relacionados con la respiración divina, formando parte consustancial de aquella y reflejando en todo momento aquel sagrado impulso vital que crea, vivifica y sostiene los universos. Al igual que hace el Logos, que va cambiando de piel cada cierto periodo de tiempo, nosotros, como humanos, como hijos de él, periódicamente cambiamos. ¿Con qué finalidad? Tener mejores condiciones para alcanzar un punto más elevado de conciencia, como hace él. Lo que pasa es que no podemos hablar del término conciencia relativo al Logos, porque el Logos, en fin, no tiene dualidad. Nosotros tenemos dualidad y por eso tenemos un punto neutro de conciencia. La relación espíritu-materia no la tenemos resuelta y por lo tanto hablamos de conciencia. El Logos eso no lo tiene. Está por encima de todo eso. Continuamos. El Devachán es, pues, algo viviente. Es un estado de conciencia creado, vivificado y sostenido por el hombre después de haber pasado por el trance de la muerte física y de haberse liberado del aspecto grosero de sus vehículos más sutiles, astral y mental. Haber pasado por el trance de la muerte física y haberse liberado del aspecto grosero
de sus vehículos más sutiles, el astral y mental. Antes he dicho que si viviéramos la vida diaria plenamente atentos, cuando llegue este momento de saltarse, de pasar por la puerta esa o ver la luz o como se le quiera denominar y pasar a los planos internos, se dice que vamos a ver clarísimamente, con pleno recuerdo, todo lo que ha acontecido. Hay gente que relata cosas, hay gente que no lo relata, hay gente que no ve nada, y hay gente que ve pero que no sabe cómo explicarlo. Es muy fácil recurrir al término cielo, Dios, los ángeles, cuando vemos figuras, formas, que básicamente son luz, pero que no tienen un contorno definido como puede tener un cuerpo físico en el plano físico, en el plano de su plano más denso del físico. Por lo tanto, nosotros, esa idea que tenemos de divinidad está asociada a esos cuerpos de luz. Y muchas veces lo que podemos ver a lo mejor son entidades angélicas o a lo mejor son seres que desencarnaron hace tiempo y que por alguna remota casualidad, por lo que sea, se nos presentan a nosotros sin aquella vestidura que nosotros creíamos que tenía. No olvidemos que la vestidura, la imagen que tenemos de un ser humano en el plano físico, dura lo que dura la encarnación. Mientras estemos conscientes, eso va, está activo. Cuando desencarnamos, eso va perdiendo sentido. Si pudiéramos contactar con alguien que lleva años en el astral, porque hace tiempo que desencarnó, y pudiéramos hablar directamente con esa conciencia, tal vez nos sorprendería el grado de integración que en ese momento pudiera tener con respecto a lo que tenía en el plano físico. Y como aquellas ideas que hablaban de un futuro o de la muerte o de esos procesos de cambio, el miedo que tenía se han convertido en una auténtica libertad, una auténtica conciencia nueva. ¿Cómo se va a construir esa conciencia nueva? Trabajando activamente y sobre todo de forma muy centrada en el día a día. Una vez que ha restituido el hombre a la naturaleza aquella materia con la que místicamente se envolvió y con la cual creó sus cuerpos de manifestación, y una vez que se ha desprendido de todas sus ataduras mentales, astrales y etéricas, esto es muy importante, ataduras mentales, astrales y etéricas, es decir, a todo aquello a lo que estamos ligados. La frase aquella de no desees, etcétera, etcétera, viene por aquí. La gente lo entendió y además el cristianismo, el catolicismo insistió muchísimo en el tema de la ligazón de cintura para abajo, que todo eso era demoníaco. Bueno, a falta de mejor palabra y para meter más miedo, se les ocurrió decir que era demoníaco, pero demoníaco no lo es. Lo que sí puede ser demoníaco es una mente enferma, autoritaria, y en manos precisamente de un desequilibrado. Eso sí que puede ser demoníaco, pero en sí el cuerpo físico no tiene nada de demoníaco. Lo tienen generalmente mentes perversas. Entra paulatinamente en un ciclo de reposo, si es que puede llamarse reposo, a aquella misteriosa y dinámica actividad que surge esplendente y sin esfuerzo alguno de lo profundo del ser humano, una vez que se ha liberado éste de los últimos vestigios de materia animalizada que lo encadenan a la tierra y del recuerdo vivo de su última existencia kármica. Nos hemos de olvidar de que hemos estado encarnados. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Poco a poco desprendiéndonos de lo conocido. Soltando lastre. Soltamos lastre a nivel físico, el etérico a las pocas horas. A nivel emocional pueden pasar años, a nivel mental, como el vehículo mental lo tenemos menos desarrollado, será menos tiempo, pero luego tendremos ese periodo de recompensa. Pero, ¿para qué se hace todo esto? Pues para que nos olvidemos de que hemos encarnado, de nuestra anterior encarnación. Aunque hay que tener en cuenta que la síntesis, eso va a perdurar. Lo que ya no vamos a tener dentro de la conciencia diaria es precisamente ni más ni menos todas las diatribas que teníamos en el día a día. Eso no lo tendremos, pero sí que tendremos una lejana perspectiva de lo que fue la encarnación, pero eso después de pasado bastante tiempo en relación al plano físico. A no ser que tengamos un nivel muy elevado, que puede ser poco tiempo, tendremos bastante tiempo para pensarlo, para trabajarlo a un nivel sutil. No olvidemos que nos tenemos que olvidar. ¿Y qué pasa en la cuarta iniciación? Pues algo parecido.
aprenderemos a olvidarnos de que hemos sido humanos, y en la quinta ya es definitivo. El Devachan se haya ubicado en determinado estrato o nivel del plano mental. La materia sutil que lo condiciona es de tal naturaleza que le permite al ser humano convertir en realidad cualquier deseo, aspiración o pensamiento formulados o sustentados. Pero no son deseos de cintura para abajo, ¿eh? Son deseos, por ejemplo, el que haya querido... Además, hay ejemplos clarísimos. Había un relato de la literatura teosófica de Edith Bitter, y había uno de los sueños que era una, en el de Bachán, el maestro les enseña a una mujer que, bueno, que continuamente estaba dando recepciones en su casa y muchísima gente, muchos invitados, saludando, y era mentira. Resulta que la mujer esta había sido la criada que estaba ayudando a la señora en esas recepciones, pero mira por dónde quedó enganchada con esa idea. Y para ella, debe de pensar en su fuero interno que lo quería hacer. Mira por dónde ha tenido la oportunidad en ese plano de poderlo percibir. Eso es real, es irreal. Parece ser que es necesario que salga a flote. Es como todo lo que se tiene, tiene que salir tarde o temprano. Una encarnación u otra tiene que salir fuera. Si no, no podemos continuar la evolución. Por tanto, no nos extrañemos de que esto todavía siga aconteciendo. Bueno, ahí vienen las preguntas. Dice, ¿existe una exteriorización o proyección constante de los elementos más sutiles que promueve el deseo? Pues en el Devachan, pensar, desear o idear son sinónimos de vivir. Y en el carácter especial de esta vivencia se halla implícita la maravilla permanente del proceso evolutivo del reino humano. ¿Qué le decimos a una persona que está viviendo una realidad diferente a la nuestra? Ni más ni menos que está ensoñando, ¿no? Que está viviendo en un mundo que no es real. Pero no obstante, en el Devachan eso es real, pero ojo, es fruto de nuestro pensamiento, de nuestro deseo sublime y de la ideación que hemos tenido de aquello que queríamos ver manifestado, pero que por alguna razón no ha acontecido. No obstante, ahí tenemos la recompensa. Ahí sí que es real. Entonces, si lo miramos así, ¿qué es real realmente? Real tiene que ver con el plano de expresión de la conciencia. Nosotros, real, por ejemplo, una casa es real para nosotros en el plano físico porque está construida, la podemos tocar y podemos apreciar con los 5 sentidos, ¿no? Y la mente, el 6º. En el astral sería pensar en la casa o visualizarla y automáticamente verla. En el mental sería una figura geométrica. Y así sucesivamente. Pero nosotros, al estar en este plano, necesitamos de todos los recursos para poder entender lo que es un tornillo, lo que es una casa o lo que es un avión. Venga, vamos a abrir micrófonos. Y vamos con las preguntas, venga. Preguntas. ¿Le preguntas? Lo último que has dicho de real, que tiene que ver con el plano de... Del plano donde está viviendo uno. De la conciencia. Claro, tú estás en el plano físico, para ti real, que es lo que puedes tocar, ¿no? Sí. Pero a ver, esto se decía, ¿no? Si no lo veo, no creo. A ver, sí. La vista no es precisamente el mejor sentido. Hay que ver, hay que tocar, porque el tacto es muy importante. Hay que oír, si se da el caso, pero vamos a poner el ejemplo de la casa, ¿no? Veo, toco, voy entrando, voy midiendo, utilizo la mente, lo mido, evidentemente esto es una casa. Pero eso es en este plano. Pero imaginaos que tuviéramos la potestad, esto que no hemos visto en los cuentos de las mil y una noches, estas historias de que se materializaban objetos, uno piensa en algo y automáticamente el ángel se lo construye. Ahí podríamos aplicar ese criterio o deberíamos aplicar otro. Pregunto. ¿No? Ese criterio vamos a aplicar, ¿no? Sí, deberíamos aplicarlo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo ha construido una entidad. Pero en el astral, como es un mundo de deseos y que todo cambia rápidamente, eso está ahí. Eso está ahí. Y es curioso. Entonces, ¿qué diferencia hay con la vida de aquí? Ya no la digo, ya no la llamo vida real. La vida real es la de allá. La vida real es la vida del alma. Lo que pasa es que nosotros, mientras estemos sometidos a este proceso, lo del plano físico
no es real. No es real porque no es la causa, es el efecto. ¿Dónde está la causa? Pues en esos planos superiores, en la aparentemente superior está. ¿Pero tenemos acceso? No lo tenemos, estamos yendo hacia ese lugar. Claro, tampoco podemos decir que estamos en un proceso de acelerado científico de aceleración de la conciencia, proceso iniciático, no lo sabemos. Estamos trabajando. Y además, hay una cosa que debemos tener muy clara. Estamos trabajando y esto no se acaba. Esto no se acaba. Si Teosofía nos enseña los kalpas y venga kalpas, venga mamantras y mamantras y mamantras, a ver, ¿qué quiere decir? Pues lo mismo que nosotros. ¿Cuántas encarnaciones creemos que hemos tenido? A lo mejor muchísimas, pero ha habido unas cuantas que nos han marcado y esas son las que nos han llevado a este estado de conciencia. ¿Más preguntas, familia? ¿Y qué nos llevamos al Devachán? ¿De aquí qué nos llevamos? Porque no, no, todo lo todo, mira, en el caso tuyo o mío, todo lo que ha sido relacionado, lo del día, lo cotidiano tuyo, desaparece. Eso te lo vas a ir puliendo en el astral, te acabará en el mental. ¿Y qué te va a llegar? Tú tienes pasión por el tema de la música y de la pintura, ¿no? Sí. Pues, ¿qué crees que puedes ver en ese plano? ¿Cómo estás trabajando los colores de tal manera armoniosa que aquí os son una realidad y un gozo? Pero es para ti, ¿eh? Es como el que está hibernado, estas películas de ciencia ficción que uno está viendo una película personal, pues es eso. Pero ojo, que no es un engaño. Necesitas vivenciar eso para poder volver a encarnar. Pero entonces se aprende, en el Devachán se aprende algo. Se aprende algo, pero para aprender algo necesitamos una mente razonadora. Tú captas aquello, lo estás vivenciando como una experiencia, pero tú no tienes la potestad de observarte a ti mismo. ¿Cuándo te vas a observar a ti mismo? Cuando vuelvas a caer abajo, tiro abajo en el sentido de volver a encarnar, se acelere el proceso. Llegues a un punto de uso de la mente razonadora, empieces a practicar el silencio interno, a estar atento, y poco a poco eso se irá sustanciando de nuevo. Todos hemos aprendido así. Un poco nos han ayudado los libros, la meditación, y en un determinado momento empezaron a haber precipitaciones. Hostia, mira, mira lo que estoy viendo, mira lo que estoy viendo, mira lo que estoy viendo. Y con eso, que es muy poquito en comparación con un libro de 100 páginas, a lo mejor no es ni media cuartilla, con eso hemos tenido bastante para tirar para adelante. ¿Algo más, familia? ¿No? Sí, Jesús, yo venga. Sí, lo veo un poco, me falta un paso. Cuando pasamos al astral, digamos, pulimos lo que serían las emociones. A ver, cuando tú, pasamos vamos por partes. Tú imagínate que es un hospital, ¿no? Pum, pum, ya sabéis que hay un protocolo. Automáticamente lo correcto sería llevarte a la nevera, dejarte en la nevera y dejarte, si pudieran ser 3 días, para que hicieras tu reflexión, ¿no? Y luego, a destruir el cadáver, se acabó. Sí. Entonces, ese periodo que ha sucedido, si la gente está al lado del cadáver, hay una alteración, porque eso de cerrar los ojos y ver la luz en las películas queda muy bien, pero seguramente que no es una experiencia que todo el mundo tenga, ¿eh? Porque hay tantos elementos y tanta confusión que uno le presenta en la prueba por donde no se la espera, ¿eh? O sea, que no es tan fácil. Va a decir en el sentido, otra cosa es que tú te adaptes. Pero voy a tener en cuenta una cosa, tú verás puertas, tú verás luces, pero a partir de ahí no vas a ver más. No vas a poder comunicarte con lo que te quedaba abajo, para nada. Tendrás que integrarlo. O a lo mejor lo que ves es un vacío total que tú asocias a la oscuridad, pero no lo es. Es que la oscuridad no existe, como tampoco existe la luz. Estamos en un plano karmático. Es una mezcla. Bueno, ¿qué? Vale, lo que dices, sí, pero mi pregunta es que primero pasas por el etérico, perdón, por el emocional, el plano astral. Bueno, luego hay unas por el horas mental. Que el vehículo etérico tiene vida, unas horas. Sí, sí, sí. Por el astral, luego por el mental y luego a Devachán, ¿no? Eso es lo que me has dicho. Entonces, se van produciendo mi pregunta muertes, es, muertes se van produciendo. Sí, exacto, se van produciendo las muertes. Entonces, mi pregunta es, si ya sea en el cuerpo, en el mental, ya, digamos, se ha pulido
por decir una palabra, en lo que serían las tu aspecto creador de formas. Entonces, el aspecto ahí creador de formas. Entonces se pasa al de Bachá. Entonces, ¿qué es lo que se pule? Porque entonces nos queda el alma ya. ¿No? Las aspiraciones que has tenido. Del cuerpo mental, del vehículo mental. Todo eso que tú has aspirado, por ejemplo, tener la potestad de estar delante de la gente y sanarla, que eso lo tiene mucha gente, no es ningún secreto, digámoslo así. Sí. Eso lo vas a ver como delante de la gente, la visión que te vendrá, pues hay como una luz que sale de ti y les quita los problemas. Bueno, problemas en el sentido de que les ayuda, ¿no? No es que haga milagros. Pero esa aspiración, por ejemplo, viene de la parte mental, lo más refinado, más elevada, más elevada. Claro, claro, ¿no? claro. Es un anhelo, no es un deseo, es un anhelo. Un anhelo. Cuando la gente dice que haya paz en la tierra, es decir, ese anhelo de que cada uno encuentre su camino, pero su camino está ligado a la ley del karma. Y tú estás en un momento que estás analizando las consecuencias de esa encarnación y precisamente te queda esa etapa en la cual tiene que salir eso a flote. Y luego volverás aquí. Y claro, teniendo en cuenta que cuando sales por una puerta del zodíaco, la puerta que te espera para encarnar es la misma. Por eso esas energías te condicionan tanto durante la encarnación. Y con esa energía vas a vivir toda la existencia. Jesús, y hablando de ese, como antes ha dicho Vicente, ¿en qué punto está el intervalo este que hay entre la vida y la muerte? ¿En el de Bachán? Es una forma de hablar del Devachán, pero el Devachán es la preparación, precisamente, la consumación de un ciclo anterior y la preparación del nuevo ciclo que vendrá cuando suene el clarín. Es decir, cuando toque la campana y vuelvo a encarnar. Todo esto que se te dice, que los señores del karma, cuando el alma deciden, la familia, el ambiente, etcétera, etcétera. Lo escoge todo uno, ¿eh? Uno escoge todo, absolutamente todo. No en el detalle, ¿eh? Pero en general lo decide todo. Por lo tanto, no nos quejemos duro de la vida que hemos tenido, de los padres que me cayeron, o de los hermanos, o de la forma que voy a desencarnar. Yeah. Ojalá yeah. supiéramos eso, pero trabajaríamos entonces de forma egoísta, intencionada, y eso no puede ser. Yo leí en un libro que decía, explicaba que había un hombre en el de Bachán que cada día recibía con los brazos, bueno, súper feliz a su hija, ¿no? Cada día la recibía. ¿Y qué había pasado en la vida física? Pues, ¿que no tenía hija? Okay. Seguramente que no, que la perdió, no sé, algo. Bueno, pues mira, cada día forma, la recibía. Es una forma de explicar el tema, sí, una forma. Cada día la recibía con toda la ilusión del mundo y al día siguiente otra vez. Y al día siguiente claro. otra vez. Sí, sí, es que se repite, ¿eh? Claro, pero es como la visión esta de esa señora que quería una casa grande, dando en los salones, dando muchísimas fiestas, recepciones. Bueno, lo vio en la jefa que tenía y lo reprodujo. Es real, depende de lo que sea real para nosotros. ¿Es criticable? No, no, porque hay una parte nuestra que tiene que pulirse también. ¿Alguna pregunta más, familia? Seguro que no. ¿Por qué hay que pulir todos esos deseos ahí? ¿Qué hay que vaciar la conciencia de algo para cuando vuelva? A ver, hay que consumar eso porque eso no puede quedar ahí atascado. Y la única manera es volver, es decir, plantearlo, sacar hacia afuera todo el contenido. No nos podemos quedar nada. Porque si no, la siguiente encarnación no tirará bien. ¿Y eso no tendrá que ver con que al liberar todo eso, cada vez el deseo acabar siendo aspiración y luego igual verá tiene otras que ver, cosas cuando vuelva? Yo no recuerdo haberlo leído, pero igual tiene que ver mucho con la puerta por la cual hemos salido. Porque esa energía nos la llevamos. Y evidentemente al llevarnos esa energía... ya nos condiciona algo, ¿no? Claro, por eso yo entiendo que si te llevas esa energía, al volver, lo retomas y tal. Pero esto de que haya, que a mí ya me parece bien pasarse un rato bueno por ahí arriba. Pero no hay conciencia del tiempo, ¿eh? No la hay. Bueno, pero mira, oye, mientras estás haciendo realidad cosas que a lo mejor las tienes ahí de aquella manera, no está mal. Pero claro, yo...
lo que no entiendo es si sales por una puerta, te llevas, a la vuelta lo recoges, empiezas. Sí, pero no sabes lo que te has dejado, solamente sabes que tienes el sol en tal signo. Por ejemplo, estamos en Libra. Pero es porque saliste en la anterior y esa energía te va a condicionar esta vida. Cuando despiertes, se da el ascendente. Generalmente, para muchas personas, es la luna. No, es la luna. Es la luna la forma. La luna es lo primero que hay que mirar. Porque no, entonces, la maleta. Si el astral sería la luna y el sol sería el mental, en este caso, ¿qué sería el Vibhachan, el ascendente? No sé si sería correcta la analogía esta. Pues no lo sé. Igual hay que limpiar todo el conocimiento y hay que planificar algo o lo que hay que vivenciar. A fin de cuentas, lo que uno tiene, que el propósito del alma es el ascendente. Si es que se manifiesta, claro. Si no se manifiesta. Bueno, otra cosa es que tú lo veas. Si lo ves, vale. Si no lo ves, pero bueno, era lo que te tocaba. Por alguna razón. Igual es por lo que has ensoñado ahí en ese mundo de sueños, qué sé yo. Todo el mundo tiene, más en el sendero, tiene el carácter mesiánico de que ha venido a salvar a la humanidad. A ver, el aspecto Quijote, un país de sexto rayo, Sagitario, a ver, eso no lo podemos negar. ¿Quién no se cree Superman? ¿Quién no se ha creído con una espada flamígera? Que no es que vaya destruyendo, es que va quitando, va matando dragones, va matando entidades, tiregregores, vaya. Eso es para toda la humanidad, ¿eh, Jesús? Más o menos. Lo que pues son, luego están las energías que son de una manera... son de otra. Eso lo llevamos dentro. Claro. Lo llevamos dentro, no lo podemos negar. Pero toda la humanidad viene pensando que va a ir a salvar a alguien, ¿eh? Sí, estoy segura. Sí, lo veo así. Los africanos, los chinos, todos. Sí, pero en lugar de combatir esta idea, deberíamos entender que es natural que eso exista. Porque en el fondo sí que se reconoce la síntesis. La síntesis se pierde cuando las envolturas nos distraen. Cuando le prestamos más atención a la envoltura que al contenido de la envoltura, ahí ya nos apartamos. Por eso este mundo está montado para que no mantengamos atención en lo que verdaderamente importa, que es lo interno. Sí, pero el Vibhachan tiene algo que ver con el karma. A ver, el karma lo generas y lo consumas en el plano físico. Entonces, lo que te toca pasar en el astral es desprenderte de esa concepción de la vida que tenías a nivel emocional. En el mental te toca desprenderse de la concepción que tenías de la vida a nivel mental. Cuando ya has agotado todas las semillas de la encarnación, ¿qué te queda? La parte más sublime del mental. No olvidemos que la mente, el alma, es el hijo de la mente abstracta. Por lo tanto, lo que hay que pasar es por esa etapa donde los mejores anhelos, las mejores aspiraciones quedaron ahí. ¿Y qué se hace? Pues un efecto moviola, te las ponen delante. Así como se dice que te ponen delante cuando te vas unas pantallas donde ves tu vida, cada uno lo explica de una manera, porque no necesariamente es todo así, sino que hay varios matices que cada uno tiene los suyos y son personales e intransferibles, pues ¿qué te están poniendo? Te han puesto lo cotidiano. Lo que sucede es que como no estamos atentos, además, si has ido en un hospital y está la familia al lado, entre que te abrazan, te zarandean y toda la historia, la continuidad de conciencia se pierde, es decir, no está atento a lo que está viendo. Además, que lo enseñan y se acabó. Y luego puedes tener lapsus de atención y verte en diferentes sitios. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que ya se ha roto la ligazón con el cuerpo físico. Ya no se puede volver atrás. Pero como alma sigues existiendo, pero eso sí, en vehículo emocional y así sucesivamente. No es que el alma no vaya al astral, el alma está, era cuando estemos, el cuerpo se produzca la muerte física, estaremos en el astral y luego iremos al mental. Hay ruidos, familia. Venga, más preguntas. Son las 9 minutos. ¿Eh? Sí, venga, voy a parar y vamos a encender la cámara ahora. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Que así sea.